Y hola, ¿qué tal amigos de Guachando El Salvador? Este día nos encontramos en el Mirador de San Vicente, observando desde aquí la bella ciudad de San Vicente y su paisaje. Como podemos ver aquí, bastante gente viene a tomarse fotos ya a su paisaje hermoso de San Vicente, y pues los invitamos a que vengan aquí a disfrutar un poco de ver nuestra bella naturaleza. Y la accesibilidad es bastante fácil, solo pasas por la carretera y ves el mirador aquí. Así que visítenos, ¡vamos! ¡A darle! Es bien chivo, mira el volcán de Tequiba. Sí. ¿Ah? Sí. Se mira. Se puede apreciar un hermoso paisaje. De aquí se puede ver un hermoso paisaje que nos brinda nuestro lindo país, El Salvador. De aquel lado como que fuera Chirolón grande. Es bien bonito su vida. ¿Sabes cómo le llaman al volcán aquí en San Vicente? Cerro de dos tetas. Me acuerdo. Pero en agua de está. Sí, así se llama. Bueno, aquí vamos a estar viendo el mirador pues todo el día, pues. ¿Vamos a ir a algún lugar? Ya, donde salimos, de como quieran. ¿A dónde te digo? ¿A dónde vamos? ¿Y se vieron de regreso? Ey, ¿y el Puerto de la Libertad? Este día ya hemos estado yendo. Muchas veces hemos estado yendo, vamos. Y a gasolina, a gasolina, porque sí. Como no ha estado. A Garita Palmera pues hemos estado yendo seguido. Sí. ¿A dónde podríamos ir? A Mapulapa ya fuimos. ¿Y a dónde podemos ir? Pues? Vamos donde nos lleva el destino. ¿Donde nos lleva el destino? Y entonces los teletransportamos. Sí. ¿Ah? Pero háganlo ustedes. Porque estos días no han estado teletransportando, pura gasolina han ido, como no me tienen. No, pues sí, pero porque vos te perdés. Pero en el sendero de la vida. Ahí me pierdo. ¿Y entonces? Sí. ¿Dónde vamos pues? ¿Quién va a decir las palabras? Que nos lleve el destino. Donde nos quiere llevar. Bueno, viajemos en el tiempo y el espacio pues. Vaya. Y que sea la suerte, ¿dónde vayamos a caer? ¿Dónde vamos a aparecer? En el punto de pulgar de América vamos a caer. ¿Ah? No sé. ¿Tiene un pedacito de tierra? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos va a caer al mar? ¿Quién va a decir la parte? ¿Qué es lo que nos va a caer en medio del mar, va? ¿O en un volcán, va, que está en erupción, va? Entonces, ¿quién va a decir la palabra mágica, pues? Pues que se la puede, Cristian. Por eso, pero no, ustedes ya, es que ya se la tiene que ver. Vean otra vez el video, metan a YouTube y lo van a ver. Vaya, la voy yo, va. Vaya. Vamos a decir pupusas de queso con loroco. Llévanos a conocer un poco. Vamos a decir. Hoy vamos a chasquialoteo, hoy no vamos a saltar, vamos a chasquialoteo. A la cuenta de tres, va. Pupusas de queso con loroco. Llévanos a conocer un poco. ¿Y a dónde hemos caído, pues? ¿Dónde estamos? Creo que en el agua estamos. Aquí hay que preguntar, porque aquí es como laguna, va. Laguna, pero... ¿Qué laguna debe ser? En Los Pangos no es, allá un pichiche. En Coatepeque tampoco. No es este. ¿Y entonces? Vamos a preguntar entonces, ahí está un chero. Ahí está un muchacho, ahí está chele. Estamos aquí, ¿a dónde estamos? Vamos a preguntarle a qué chele, ¿dónde estamos entonces? Vamos a preguntarle, pues. Qué mierda de chivo, pero hay que ver dónde estamos también. Ey, ¿a quién estamos, viejo? ¿Quién es la aguda, Coatepeque? Ey, ¿cómo te llamas, viejo? José Ángel. José Ángel.
Ey, entonces, mira, la laguna de Pastepeque. Sí. Ey, ¿y a qué te dedicas vos? Aquí trabajar en la lancha. ¿En la lancha? Sí. Andar dándole vuelta a la gente, paseando. Sí, sí. ¿De turismo? Sí, aquí donde se cargan viajes, aquí sacamos viajes y los vamos. Ah, no, pesca aquí. Sí, se pesca. Ah, ¿qué agarra aquí? Tilapia, mojarra, padre, burra, de todo. ¿Y aquí nomás puedes pescar? Sí, hay pachita. Solo tira el anzuelo y a dar. ¿Vos les paseas ya? Sí. Entonces, ¿y qué cuesta la vuelta en la lancha vos? Es $1 por persona. $1 por persona. Ajá, sale de 5 personas adelante. Ya digamos, si van menos de 5, le cobra 5 el viaje. Ah, 5 el viaje. Cuando son menos de 5. Sí. Y cuando son más, es $1 por persona. $1 por persona. ¿Y la vuelta hasta dónde es? ¿Cómo es la cuestión? Toda la recorrida alrededor de la laguna. Todo la contorno. Ah, ya, todo el contorno. 180 le han llegado a medir en medio, pero a ver, tiene más de seguro. Vamos, entonces, pues. Vamos, pues. Vamos. Bueno, y aquí vamos ya a la lancha. Ahí tiene retroceso, vos. Ahí no sabía que tenía retroceso, vos. Qué chivo.
Hey, ¿qué les pareció el turbo? Está bueno. ¿Ah? ¿Qué te pareció, Cristian? Está bueno. Concha. Este chele está cortito de andar aquí, vamos. Sí, cabal, para arriba del carro, ¿no? Hey, cabal, pues ya podemos. Ya más o menos. Ya podemos, mira, voy yo solo, a un solo, a los parqueos, vamos. Sí. ¿Ah? Ya tiene experiencia, ya. Sí, vos. Ya tenés rato de andar aquí, va. Sí, ya tengo algo. ¿Va? ¿Cuánto? Sí, como un año y medio, más o menos. ¿Sí? No, veo. Sí. Hey, pero ya. ¿Qué días son los buenos aquí, vos? Más que todo, digamos, sábado y domingo y cuando es día efectivo. ¿Se pone bueno? Sí. Ah, no, sí. ¿Se llena, vos? Sí. No, veo. Está bueno. Hey, pero un trabajo bien chivo, vos, Cristian. Sí, no, este va lo divirtiendo y anda, va, vos. Sí, va, José. Este José lo divirtiendo, si andan, veo. Caballo, primero agua está. Hay una gente que no le gusta bañar, que no le gusta este trabajo. Y pero cuando no hay nada, te pone a pescar, José. Ahí me pongo a pescar o voy a andar bañándome. Ah, vaya. Ah, entonces tira. Sí. Ah, me voy para el medio, aparqué y. Sí, me voy a bañarlo. ¿No te va la lancha? ¿Tira el ancla? No, solo la dejo así, apagada y. Ah, no, me. Sí, como puedo nadar ahí, me quedo. Ah, no, me. Sí. Hey, chivo, babo, porque si no, sí. No agarra clientes de andar dándole vueltas, se pone a pescar, babo. Sí. Chivo, babo. Y desde acá de la luna. Hey, mira, te anda luz, no la digo, no tiro, mira. Y desde acá, desde la laguna de Apastepeque, nos despedimos para todos los amigos de Guachando, Salvador. Así que hay que nos guachamos. Salud, pues, amigos.